Hello, teacher. No le escucho nada, teacher. No sé si estará hablando, pero no le escucho. Okay, what about now? Can you hear me? Can you hear me now? Vladimir, ¿me pueden escuchar? Hoy sí. Ah, okay, thank you for letting me know. Okay, hello everyone. Carlos, how are you? Vladimir, how are you today? I'm fine. Good. Very good. Okay, good. It's good to see you. Welcome, Jose Alexander. How are you today? Well, Jose. I'm well, teacher. Are you still working? Yes. You're making a lot of money. A lot. Yeah, quisiera yo. No, because I think you're getting paid because you're working extra hours. I think, creo, right? I don't know. No aplica para nosotros. Oh, okay. Oh, miren quién apareció hoy. Alguien que no vino ayer, miren. Oh, nice look, José Bernardo. welcome, Imelda. Welcome, Bernardo. How are you today, Imelda? Gracias, thank you. What happened yesterday? Very good. What happened yesterday? Very good. No había luz, pero es que un poste se había fregado. Hasta hoy lo arreglaron. Okay. Ajá. Okay, no, y me iba a conectar del teléfono, pero fíjese que me salía así como cargando y nunca me conectaba. Oh, probably was because of the internet, probably. Okay. Pero aquí estoy, hasta el fin. Thank you. De hecho, solo hacen falta 5 clases. 5 clases and then we are done. So that means that next Monday we are going to finish. Next Monday. Yeah, so welcome. Yeah. Okay, welcome, Bernardo. How are you today, Bernardo? Fine, teacher. Nice. I get wet when I get out of my job. Ah, okay. Really? Really. Okay. Welcome, Jancy. How are you today, Jancy? Hello, Jancy. Good night. Good night. How are you? Good. Good? Bye. Sí. Okay, good. Yes. Nice. Oh, me disculpo, no le pude contestar hoy. Tuve un crazy day. No le pude contestar con el número de horas, ¿ok? Pero lo tendré pendiente, ¿ok? Bye, estoy bien, teacher. Thank you. Welcome, Carla. How are you today, Carla? Hello, teacher. Hello, how are you? More or less. More or less, why? More or less, job exhausted. Okay, a lot of work. Okay, that means more money, right? More money, a lot of money too. Actually, right now, I don't work anymore for the company that I was working before. So now I'm like, yes, I'm chilling. I'm just like, yeah, I'm free.
Okay, okay, welcome. Vamos a ver quién más se acaba de conectar. Oh, Xenia, welcome, Xenia. Xenia, hello, Xenia. How are you today, Xenia? Hello, good night. Hello, good evening. How are you? Mm-hmm. I'm very tired. Oh, okay. Day is the crisis. Oh, okay. A lot of work? Mm-hmm. Yes. Oh, okay. Okay. But thank you for being here. Thank you. Vamos a ver. Hazel, how are you today, Hazel? Hi, teacher. Hello. How are you? Okay. Good. Good, good. Mm-hmm. Yes. Okay. Thank you for being here. Okay, Carlos, how are you today, Carlos? Carlos Alberto, are you there? Hi, teacher. Good night. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm okay. I'm happy to see you all. Mm-hmm. Welcome. Okie dokie. All right. Let's go to today's class. I'm going to share right now the screen. Vamos a compartir. Ahora, pues, hay un tema muy interesante. We are going to start unit number 4. Okay. So we completed unit number 1, 2, and 3. So today we are going to start unit number 4. And that's the last unit because, as I said before, next Monday we finish classes. And then we are going to have vacation, probably 1 or 2 weeks. So, and then vacation. No sé si ya les mandaron el listado de registro o todavía no. Teacher, anoche se le hizo una consulta con respecto a si nos puede ayudar a ver qué porcentaje de asistencia llevamos. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, como vamos a tener muchas actividades, mientras estén trabajando, voy a estar chequeando y así les voy a estar escribiendo en el chat privado y les voy a decir, ¿ok? Uh-huh. Thank okay. You. Ok, welcome Emerson, welcome Katiel, welcome Mariel, welcome to today's class. All right, vamos. Welcome, welcome. Okay, let's go to today's topic. Today's topic is, well, as I said, we are going to start unit number 4. Y el tema para esta noche es ways to report a problem. Okay? Ese es el tema de esta noche. Ways to report a problem. Okay, basically, we are going to talk about how to make a phone call and report a problem. Okay, va a ser como que estamos haciendo llamadas y cómo poder expresar que tenemos problemas con algo. Okay, eso es lo que vamos a ver este día. Ways to report a problem. Okay, vamos a ver, Tobar. ¿Puede leer? Can you read the objective for me, please, Tobar? Participants will be able to report and the problem will be a telephone. Yes. So, as I just mentioned, thank you, Tobar. I just mentioned we are going to pretend we are having a phone call. And we are going to be reporting problems in our company, problems in our office, problems in the units or the department that I'm working for. So vamos a aprender formas como expresar, para cómo poder reportar problemas que están pasando. Por ejemplo, let's say the air conditioner is not working and you're calling the tech support
y cómo poder pedir ayuda. Okay, that's what we're going to be doing today. Okay. All right. What date is today? Can anybody tell me the date? Today. What date is today? Today is Tuesday, July 5th, 2022. Okay, thank you. Today is Tuesday, July 5th, 2022. Yes, July 5th. Okay, thank you, Emerson. Thank you so much. Okay. As a review previous learning, recuerden que ayer terminamos unit number 3 and we were talking about what? El presente continuo. Okay. Por lo tanto, en este momento quiero que look at the picture. Please look carefully to the picture and I want you to tell me sentences. Tell me sentences about what is happening in the picture. What is happening in the picture? Okay. For example, I can say Tom, what is he doing? What is Tom doing? Tom? He is taking pictures. Ah, good. Thank you, Bernardo. He is taking pictures. Okay. So, va, dígame oraciones. ¿Qué están pasando en the picture? Y con eso estamos repasando lo que concluimos ayer. Uh-huh. Peter is running. Ajá. Good. Peter is running. Uh-huh. ¿Qué más? Daniel and Sue riding the bicycle. Oh, okay. Daniel and Sue are riding a bicycle. Good job. Thank you. ¿Qué más? ¿Qué más? Is Steve? Mm-hmm. Steve goes on a skateboard. Yes. Steve is skateboarding. Okay. Okay. Good. Thank you. Mm-hmm. Aquí hay, si pueden ver, aquí hay verbos, miren, aquí hay verbos que ustedes pueden utilizar to express the actions that the characters are doing in the picture. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? What else? They walking the dog. They. He's walking the dog. Who? Davey play the guitar. Ah, Davey play the guitar or Davey is playing the guitar? Is good. Davey is. Tom is playing. Okay, Tom good. Is taking a photo. Okay, Tom is taking a photo. Good job. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? King. And enjoy. Where the dog? Okay, Kim is walking. Is walking the dog. No sé por qué no escucho cómo se la. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? And enjoy. Mm-hmm. Enjoy. Mm-hmm. We no are having a picnic. Ah, good. And John. Are having a picnic. Good. Le va quedando alguien, dos personas más le van quedando. Uh-huh. Daniel and Sue. Uh-huh. Riding a bike. ¿Me puede repetir esa oración, por favor? Daniel and Sue are riding a bike. Okay. Yes, are riding a bike. Good. Me quedan dos personas. Charlie's. Sam is flying the kite. Oh, okay. Charlie's. Sam is flying the kite. ¿Qué es kite? What is kite? Piscucha. Una cometa, una piscucha. Okay. Una piscucha, una cometa. Y the last one, Charles. What about Charles? Charlie is a read and boot. Mm,
puede repetir la oración, por favor? Can you repeat it? Charlie is reading the book. Okay, Charlie is a reading. ¿Alguien me puede ayudar con esa oración, por favor? Can anyone help me? Charles is reading. Okay, reading a book. Very good. Okay, good. Okay, so what are we gonna do right now? Okay, give me a second. Okay, voy a dejar de compartir, ahora vamos acá. Okay, give me a second, please. Okay, here we go. Okay, vamos a hacer una actividad en este momento y es que vamos a jugar. We are going to answer some questions. Vamos a ver, okay, I have it here. Hopefully the internet cooperate tonight. So far it is cooperating. So far. Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Okay. Yes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? There are some questions. There are some questions that we need to answer. Por lo tanto, voy a necesitar a dos personas. Uno que pregunte y el otro que responda. Por ejemplo, supongamos que yo voy a preguntar y hay una pregunta y se la hago a, vamos a ver, se la voy a hacer a Carla, por ejemplo. Le digo yo, por ejemplo, a Carla, tell me your favorite TV show. Y Carla tiene que responderme esa pregunta que yo le hice. Tell me about your favorite TV show. ¿Ok? O si no, let's do it easier. Hagámoslo más fácil. Yo voy a seleccionar al azar. Y ustedes responden la pregunta que esté ahí. Voy a comenzar con... Tan, 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 tan. Vamos a ver. Ok, let me see. ¿A quién? Ok, vamos a comenzar con Emerson. Vamos a ver. Ok. All right. Ok. Ok, what is one dream you have yet to accomplish? One dream you have yet to accomplish. Accomplish means to achieve, lograr. What is one dream that you have yet to accomplish? Un sueño que todavía le falta por cumplir. One dream. What? Speaking English. Oh, okay, good. Okay, Eduardo, selecciona a alguien de sus compañeros. Y él va a ser el próximo que va a responder. Who? Who, Emerson? Okay. Imelda. Okay, Imelda. Imelda, vamos Imelda. Let's see Imelda. Imelda. Okay, Imelda. What would you like to do tomorrow, Imelda? Imelda? Hola, hola. What would you like to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? ¿Qué le gustaría hacer mañana? What would you like to do tomorrow? I want to what? I want to sleep. Sleep? No, sleep. Sleep. What? ¿Cómo digo todo el día? All day, all day.
I want to sleep all day. Ah, ok, ok, good. Vaya, chévere. Ahora Imelda. Más que amanece lloviendo. Ahora elimina, ahora escoja uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Alexander. Ok, Alexander, José Alexander, vamos. ¿Será que no puedo usar yo la app? Bueno, de todos modos ya está mi salí por tal de estar viendo. Ok, José Alexander, what is your favorite music? Hacer un monitoreo. No sé si me puede ayudar usted. Ajá. Casi no escucho música. The one that you like, así, una random. Si le gusta Bad Bunny, probably, I don't know. Ajá. Ajá. O la vaca Lola. Ajá. O Baby Shark. Ajá. O My Name is Chichi. Chi, I don't know. Ajá. Podría ser All of Me de John Legend. Okay, good. Okay, perfecto. Choose one of your classmates, quickly. A ver, Carla Eugenia. Carla Eugenia, vamos a ver, Carla. Hola, teacher. Carla, what do you do in your free time, Carla? What do you do? If you have. I have no free time. Oh, but digamos, por ejemplo, el sábado o el domingo, that you are kind of free. Mm-hmm. What do you do? Free time. Mm-hmm. What? Usually. I cleaning house. Okay, eso es un buen pasatiempo. Ajá, eso es un buen pasatiempo. I guess that's what we do. That's what I do también. Eso es lo que hago. yeah. Vamos, escoja a alguien de su compañero. Vamos, quickly. Hazel. Hazel. Vamos a ver, Hazel. Okay. How do you relax after a busy week? ¿Cómo se relaja después de una semana pesada? Ajá. How do you relax? I am watching TV, relax, and playing and my daughter. Ah, okay. Watching TV and playing with your daughter. Okay. Hazel, selecciona a sus compañeros. Selecciona a sus compañeros. Vamos. Vamos a ver. Vladimir Rodríguez. Ok, Vladimir Rodríguez. Vladimir. Yeah, I'm ready. Ok, Vladimir. What is your favorite thing? Hello. Good evening. Ok, what is your favorite thing about your current job? ¿Qué le gusta acerca de su trabajo? Ajá. Algo que le gusta de su trabajo actual. My favorite thing about my current job. Current job is interaction with people. Ah, okay. Interaction with people. Good. Okay, vamos. Elige uno de sus compañeros. Uh-huh. Vamos. Okay. Miguel Tobar. Okay, Tobar. Ready. Okay, Miguel Tobar. Five famous movies you like. Uh-huh. Es una serie. Fast and Furious. Okay, Fast and Furious. One, two, three, four, five, six, seven. That's a good one. Okay, vamos. The Minions. Uh-huh, the Minions. Fast and Furious. The Minions. Rambo. Uh-huh.
Este, ¿qué más? Rocky. ¿Qué más? Duro de matar. Okay. Okay. Good. Okay. And the last one. The last one. Cinderella. Cinderella, ¿no? No. Cenicienta, no. Cinderella. No. Okay. Vamos a ver. Mencionen, selecciona uno de sus compañeros y esta es la última oportunidad. Ajá. No, 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 no. No. Casi dos. Ok, ok. Vamos, seleccione a uno de sus compañeros. Mis compañeros, quiero ver. Nancy Kelita. ¿Who? No sé si está. Vamos, no, Jancy. Jancy. Jancy, Jancy. Nancy Kelita. Jancy. Hola. Ok, aquí dice, what is one thing? Hola. Hola, hola, hola. Aquí le voy a preguntar, what is one thing you have never done but you would like to do? Una cosa que no ha hecho pero que le gustaría hacer. What is it? Is travel. Travel, Is Mexico. Ah, ok. Travel to Mexico. Good job. Okay, thank you. Thank you, everyone. That was a tremendous, that was a great activity. Thank you for participating. All right. Voy a pasar asistencia en este momento, así que por favor, enciendan sus cámaras y vamos ahorita a pasar asistencia. Vamos a pasar asistencia en este momento. Y deme un segundo, por favor. Deme un segundo. Ok, give me a second, please. Ahorita voy a mencionar los nombres de ustedes. Espérenme un segundo, por favor. Ok, voy a comenzar ahorita. El primero en la lista es, ok, let me see. Ok, Brian Alexander. Brian Alexander. Ok. Carlos Alberto. Present, teacher. Carlos Vladimir. Present, teacher. Douglas Arturo. Douglas, ¿no está? Ok. Eduardo Franco. Present. Muy bien. Emerson Ulises. Present. Ok. Eric Giovanni. ¿No está? Hazel Sofía. Present, teacher. Good. Ilcia Mariel. Present. Muy bien. Imelda Xiomara. Imelda. I am here, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Okay, no está. José Alexander Hernández. Present. Ok. Vamos a ver. José Bernardo. Present, teacher. Muy bien. Carla Eugenia. Present, teacher. Katiel Mairén. Present, teacher. Muy bien. Miguel Ángel Tobar. Present, teacher. Xenia Floricelda.
Present, teacher. Muy bien. Yancy Kelita. Present, teacher. Good. Y Jenny Gabriela Carpio. Jenny. Present. Ok, muy bien. Ok, el día de hoy, pues, se va a quedar, le toca a Yancy Kelita. El día de hoy, quedarse. Ok, Yancy. Está bien. Ok, perfecto, va. Muy bien, ok, vamos entonces inmediatamente, let's go and let's continue with today's topic, ok? Ok, muy bien. All right, as I just mentioned, I was mentioning that today we're going to be talking about a new topic. And the new topic was basically ways to report problems. Me gustaría para comenzar, I would like to ask you, what are some common problems in the office that you present or that you face? What are some common problems in your office? No me estoy refiriendo a problemas personales, me refiero a problemas, any problem with any technological problem. Mm-hmm. ¿Qué problemas pasan? Any technological problem? The internet connection. Okay. Internet connection. Okay. Uh-huh. ¿Qué más? Another problem? Mm-hmm. What other problem? It could be computer, the photocopy machine. It could be the printer. ¿Qué problemas pasan? A ver, díganme. Uh-huh. Además de problemas de conexión de internet, ¿qué otros problemas suelen pasar en su oficina? In my case, the machinery doesn't work. Okay, machine doesn't work. Okay, good. Uh-huh. Good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Además de internet connection, machine doesn't work, las máquinas no trabajan. ¿Qué más? Mm-hmm. Bad organization. Oh, okay. Bad organization. Aunque esto ya más que todo organizacional. But what I'm looking tonight is I'm looking for any problem that can be solved with the help of somebody. Por ejemplo, me imagino que tienen a un tech guru. No sé si tienen un guru ahí en sus empresas, no sé. Alguien que anda ahí. No me digan que son ustedes. No me digan que ustedes son el tech guru. Ajá. ¿Saben qué es un tech guru? ¿Saben qué es un tech guru? Como el técnico. El técnico, el que sabe. El ingeniero en sistema. El ingeniero en sistema, el que anda ahí viendo que por qué la impresora saca rojo y verde cuando debería sacar a colores. Ese es el tech guru. Ok, tech guru. Te hablan, Carlos. Oh, Carlos es el tech guru. Carlos. ¿Qué es? Él es el tech guru. Uh-huh. Él conecta todo lo que no sabemos dónde va. Carlos, ¿es eso verdad, Carlos? Uh-huh. Sí, teacher, algo así. Ah, ok, good. Ok, va. Entonces, Carlos sí nos puede ayudar. Carlos, ¿qué tipo de problemas pasan ahí en su empresa? Que el internet, que la copiadora, ¿qué problemas pasan ahí? Uh-huh. De UPS file. Oh, what? Puede ser un PS impresor. Okay. De UPS feo. Okay, printer. Mala comunicación. Fotocopiadora. Ah, printer doesn't work. Okay. Ajá. UPS, UPS. What happened with the UPS? UPS. Mm-hmm. Doesn't work. Tampoco. Fail. Fails. Okay. Ajá, la UPS falla. ¿Qué más? Uh-huh. ¿Qué le pasa a la photocopy? Photocopy. ¿Se atora? ¿Se atora el papel? Ah, ok. Se acaba el
tinte. Okay, photocopy machine gets stuck. Se queda, como decimos nosotros en el español, atascada. Se queda atascado, se queda trabada. Get stuck. Gets stuck. Al igual que para decir que le falta tinta. Oh, okay. Photocopy machine ink. Ese sería shortage. Falta de ink. Uh-huh. Photocopy machine shortage ink. Uh-huh. O puedo decirlo, ponerlo más fácil, ¿sí? Lack of ink. Aquí lo escribo. Lack of ink. Photocopy machine. Aquí lo coloco. Photocopy machine ink. Ahí está. Lack of photocopy machine ink. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro problema suele pasar? ¿Otro problema? Se apagan las computadoras. Oh, ok. ¿Cómo se diría eso? Se apagan las computadoras. ¿Cómo diría eso en inglés? How can I say that in English? Se apagan las computadoras. ¿Cómo diría? Uh-huh. Veamos. Se apaga. Computer. Ajá. They turn off. Turn off. Yeah, computers turn off. Y algo tan famoso que todas las empresas lidian con algo que se llama virus. Virus. Ah, yes. Virus. Okay. Virus. Okay, that's another problem when you have a virus in your computer. All right? Bye. Por favor, anótenme esto porque lo vamos a ocupar más adelantito. Okay? Esto que acaba de anotar acá, o si le quieren tomar captura de pantalla, pues sería bueno y lo mandan al grupo, por favor. All right? Okay. These are some simple example or some simple problems that we can find in our company, in our organization, or for example, in your department. All right. So also there are also some other problems. Yo creo que ya le tomaron captura de pantalla, right? Okay, yes. Bueno, lo borro. Clear drawing. Okay, good. Y también hay otros problemas relacionados a qué. For example, the desk. Ajá. What happened with the desk? ¿Algunos problemas? Uh-huh. ¿Algún problema con el desk? I love the cake. Se traban las gavetas. The cabinet gets stuck. The cabinet gets stuck. Se quedan trabada la gaveta. Oh, maybe I lost the key. La llave. I lost the key. Uh-huh. ¿Qué otro problema? What about with the file cabinet? ¿Qué le suele pasar al file cabinet? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué le suele pasar a al file cabinet? Uh-huh. Hola, hola. Uh-huh. Va, ahora les quiero preguntar algo y es que eso sí lo necesitamos saber. ¿Cómo se dice una llave extra? Llave extra. En inglés. How do you say llave extra in English? Llave extra. Extra key. Extra key. Eso sería como traducción literaria. Uh-huh. Así, expert kit. Copy. Expert kit. Ah, ok. Es expert spare. Key. Aquí se lo anoto en el chat. Spare key. Spare key.
Okay. Spare key. Por ejemplo, oh no, I forgot the spare key. I don't have a spare key. Claro, se va a entender si alguien dice, hey, no tengo the extra key. The extra es como una adicional, pero en este caso es la de repuesto. Ok, spare key. Ok, ese es un vocabulario importante, creería yo. Imagine sometime you had the spare key and then you broke the key right there in the locker. Uh-oh. So what do you do? ¿Qué hacen cuando se le quiebra una llave? Especially in the company. Mm-hmm. ¿Qué hacen? Mm-hmm. Buscar el de mantenimiento. Llamar al cerrajero. Llamar al cerrajero, okay. Oh, you broke it. You break it. You just look for a chair. Ah, no vas a abrir a la buena. And you boom. And then you report it. You report, oh, it got broken. Se quebró. We want a new one. And then al siguiente día, pues, su jefe les manda un nuevo. That never happens. That never happens. Mm-hmm. Okay. You call... Yes, yes. I use the wrench. Huh? ¿Cómo? The back wrench for the broken. Oh, okay. I use the right wrench for the broken. Oh, okay. I'm going to give you, I'm going to give you another word para la clase de hoy. So you said, alguien dijo ahí, oh, yo llamo al cerrajero. ¿Cómo se dice cerrajero en inglés? How do you say it? Probably you need it. Maybe you might need it. Probably you don't need it. Pero ¿cómo se dirá cerrajero en inglés? Mm-hmm. Locksmith. Exactly. Yes. Locksmith. Yes. Locksmith. Okay. Okay. Okay, Vladimir. No worries. Locksmith. Ahí está, el cerrajero. Locksmith. Okay, so you call the locksmith. You call it. All right, let me see. Give me a second. Locksmith. Okay, ahí está. Locksmith. All right, perfecto. Also, a stapler, sometimes it gets broken, or maybe it gets lost, se lo roban. Y lo van a encontrar en el escritorio de la otra oficina. So, yes. Or sometimes you don't have paper clip, right? You need paper clip. Or maybe you need stapler. Or maybe you need a pair of scissors, right? And you start looking for that. Okay. Or what might happen with the chair? ¿Qué le puede pasar a la silla? A ver, ¿qué problema le puede pasar a la silla? Mm-hmm. Mm-hmm. Maybe you ate too much and then boom, you break it. Okay. Or maybe you are sitting and then all the way you go down, boom, very quickly. That can be very dangerous. So also we might have a problem with the printer. The printer, creo que eso lo dijo Eugenia al principio, Carla. Dijo que se le queda estancado. ¿Cómo dijo Carla? The printer gets stuck. Se le queda trabado. Dice. ¿Se le queda cómo? Se queda trabado. Se queda trabado. Yes, so. O lo estruja, pues. Ajá, yes. Ok. Ese es un vocabulario. Además, hay otro vocabulario acá. I don't know. Do you have shredder? ¿Qué es un shredder? Shredder. En español. Triturador de papel. Ajá. Do you have one in your office? ¿Tienen o no tienen un shredder? No. 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 Okay. Maybe you have a projector. Do you have a projector? Yes. No. Okay. Yes. Oh. Okay. So maybe the projector doesn't show the image or the picture. Yeah. Ese puede ser un problema. The projector.
the projector show blurry images. Borroso, blurry. Mm-hmm. Ese puede ser un problema. What about with the water cooler? Do you have water cooler? Do you have any water cooler yes. in your company or your office? Yes. Ajá. Pregunto, ¿no se pelean por...? Yes, por pregunto, ¿no tienen problemas con ver quién coloca el agua? ¿No? Always. Yo lo puse ayer. No, pero yo lo puse antier. I guess that happens in every office, I guess. Uh-huh. Right? Okay, so probablemente the water cooler doesn't cool. Es decir, ¿cómo se dice? How do you say that? Water cooler? How do you say that in Spanish? I'm sorry. The water cooler. ¿El qué? ¿Cómo le decimos eso? Oasis. El oasis, yes. El oasis, probablemente el oasis no ella. Cuando digo no ella, eso es doesn't cool. The water cooler doesn't cool. ¿Ok? Doesn't cool. All right, good. Ahora que ya vemos todo eso, ahora vamos a ir al libro. Vamos a la página, ahorita les digo, vamos a la página 39, page 39. ¿Tienen su libro ahí? Así que vamos a trabajar en su libro ahorita. Go to page 39. Vamos a ver, página 39. Okay, give me a second, please. Give me a second. I'm trying to find my... Okay, it's right here. Okay, perfect. Okay. As I just mentioned, we are starting unit number 4. And, well, what are we going to do today? We are going to make a phone call and we are going to report a problem. That's what we're going to do right now. Okay. Also, please, if you don't have your material, como así, impreso, si no tienen impreso, okay, les voy a recomendar que le tomen captura porque vamos a practicar esta. Si lo tienen impreso, no worries. Pero quiero que por lo menos lo tengan o lo tengan ahí a la mano porque vamos a practicar esto. Okay. What are we going to do today? Okay. I would like you to listen to me. I would like you to listen to me. And listen carefully to the pronunciation. Why? Because I'm going to send you in pairs. Van a estar en pareja y van a estar practicando esta conversation. All right. Listen to me very careful. Oh, good morning. This is Peter from Tech Support. O sea, sí soy yo, pero no le escucho bien, teacher. Okay, good. Deme apagar la cámara ahorita. What about now? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escucha mejor? ¿Mejor? Y ya se escucha súper cortado. Bueno, y ahorita siempre se escucha cortado. ¿Siempre? Bueno. ¿Se escucha cortado siempre? Hello, hello. Bueno, por lo menos hemos avanzado 49 minutos. ¿Se acuerdan que las clases anteriores solo 5 minutos y fuera? Ok, vamos nuevamente, así que es un progreso. Vamos progresando. Ok, vamos, les voy a compartir nuevamente la página que estábamos viendo y agradezco el hecho de que me digan cuando no se escucha bien, ¿verdad? Ok, ahora se escucha bien. Hello, hello. Can you hear me? Sí, se escucha mejor. Ah, ok. Cuéntame si se escucha borroso o no, por favor. Ok. Ok. Vaya, vamos. Listen to me carefully, please. Listen to me carefully. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Si ven,
en negrita está una forma como decir, cómo expresar una forma para reportar un problema. I would like to report a problem. Una vez más, porque lo voy a mandar en parejas que practiquen esta conversación. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Vamos a tener alrededor de 3 minutos. Okay. 3 minutes. Y vamos a practicar esta conversación. Voy a dar la cuenta. No importa cuántas veces lo repitan. Si, por ejemplo, si en la primera parte, si estoy trabajando, por ejemplo, digamos con Imelda, supongamos. Okay. En la primera yo soy Peter y Imelda es Robert. Si yo termino, I change roles. Cambio roles y luego Imelda es Peter y yo soy Robert. Por 3 minutos y cuando terminan los 3 minutos, volvemos acá a la main room. ¿Ok? ¿Estamos ahí, claro? Yes. Yes or no? Ok. Así que por favor, yo les voy a pedir a todos, por favor, solo van a estar en parejas. Yo le pido encarecidamente, si usted, porque lo voy a poner en grupo, en parejas de dos, en parejas. Entonces, yo quiero, por favor, que no dejen a su compañero ahí, que les esté diciendo, por ejemplo, supongamos que estoy trabajando con Bernardo y Bernardo tiene la cámara apagada, supongamos. Apáguela, Bernardo, por favor. Vamos a hacer la muestra con Bernardo. Va. Y yo estoy trabajando con Bernardo porque es en pareja. Y yo le digo, Bernardo, ¿estás ahí, Bernardo? Bernardo, Bernardo. Y Bernardo no dice nada. Eso no permite que, en mi caso, yo siga practicando. Así que, por favor, ustedes van a estar en pareja. Yo le pido, por favor, si no quiere abrir su cámara, pero que practique, por favor. Así que, ¿estamos ahí, claro? Solo son parejas, así que de usted dependerá si le ayuda o no a su compañero de clase. Así que yo creería de que ustedes van a practicar, así que los voy a poner en parejas. ¿Qué es lo que van a practicar? El vocabulario, o mejor dicho, la conversación que estamos ahí. Ya la mandaron aquí al chat, según puedo ver, y si lo tiene impreso, muchísimo que mejor. Ok, vamos. Ok, parejas de... Ok. En algún caso van a haber 3. En algún caso ustedes, si hay un grupo de 3, ahí hacen un pequeño, ahí se adaptan ustedes, ¿ok? Que vamos. Sería el caso de Imelda, Carla y Miguel. Sería ese caso. Pero a saber cuánto tiempo les anduvieron en el camión, porque a mí así me pasó. A saber, ni yo tampoco. Ok, vamos. Entonces sería el caso de Imelda, Carla y Miguel. Ellos serían los 3 que estarían trabajando. Ahí se toman el turno y ven quién es quién. Ok, así que yo voy a estar visitando cada una de las rooms. So please participate. Ok. Ok, Brian, ¿cómo está, Brian? Hola, Brian.
Brian Alexander. Hola, hola. Hola, hola. ¿En qué les puedo ayudar? Dígame. Que nos ayuda a poder compartir, por favor. Oh, ok. Gracias, gracias. Disculpa. Ah, ok. ¿Y por qué no lo hubiera hablado antes? Yo rápido lo hubiera hecho. Ok, ahorita. Multiple participants can share. Bueno, ahora sí creo que sí pueden. Ok. Hi Peter, this is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I do like to report a problem with my computer. I see, let me ask you some questions. Okay, ahora yo voy con Peter. Good morning, this is Peter from Date Support. How come I help you? Hi Peter, this is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? This is Robert. I'm calling from the Human Resource Department. I delight to report problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good morning. This is Tini from the Tech Support. Can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can... I've been a teacher. Digamos, pues. Vaya, démosle. Ajá, demo. Ahora usted. Hasta ahorita, ¿verdad? Right? Ya vamos como cuatro veces. Perfecto. La práctica es el maestro, así que vamos a hacer. Ajá. Comienza usted entonces. Vaya. Good morning. This is Peter from Trish Support. Of Can I Weld You? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Robert?
Okay, good, good. I could hear some of you having a great time talking and sharing your, taking into account the role you were given. All right, so voy a compartir nuevamente pantalla. There are something that I would like you to pay close attention. And this is it. Okay, esta expresión, miren, this expression, this one. How can you say that? ¿Cómo pueden decir eso? Mm-hmm. How can you pronounce it? Anyone? How can I help you? Okay. How can I help you? Okay. Okay. Listen to me. How can I help you? 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 Okay, listen. Aquí se escucha, debería de sonar la letra P. How can I help you? ¿Sí? How can I help you? How can I help you? ¿Sí? How can I help you? How can I help you? Si lo dicen despacio, sería como How can I help you? Pero como lo digo rápido, sería, how can I help you? 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 Ajá, correct, correct. Vamos, todo junto. How can I help you? How can I help you? I can help you. Yo escucho ahí, por ejemplo, a uno de ustedes que dicen, I can help you. No es I can help you, sino que es how can I help you? How can I help you? How can I help you? Yes. How can I help you? You are, let's say, you're calling. You digo, hello, this is teacher Pedro. How can I help you? ¿Sí? Hello, this is teacher Pedro. How can I help you? How can I help you? ¿Sí? Okay. Ahora, look, a otra que escuché, ¿verdad? Es el siguiente, aquí. Ahorita se lo coloco. Ok, es este. Vamos a ver. Human Resource Department. Human Resources Department. Human Resources Department. Human Resources Department. Ok. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 vimos las diferentes? Bueno, no lo vieron conmigo. Supongo que lo vieron con el maestro que tenía anterior, con el compañero. Vieron las diferentes partes de la empresa. Do you remember that? Uh-huh. Ok. Y este Human Resources Department es el Recursos Humanos. Recursos Humanos. Ok. Entonces, por favor, listen to me. Human Resources Department. Human Resources Department. 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 Human Resource Department. 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 Human Resource Department. Department. Okay, good. Human Resource. Okay, Human Resources Department. But Human Resource. Vamos a ver. ¿Qué? Esta parte de negrita, miren, este que dice que está la I y la D, ¿cómo se pronuncia? Vamos a ver. I would. Ajá, vaya, en una forma normal, es esta forma así, I would, que es igual a eso, mire, I would like to report a problem. I would like to report a problem, pero ustedes ven, en este caso, no está I would. No está esta forma larga, ¿verdad?
no está, sino que está esta forma corta. Entonces, la pregunta es, my question is, how do you pronounce esta forma corta? Vamos a ver si alguien sabe. I'd like. Una forma donde escribieran todo sería I would like. Pero en este caso es I'd like. Así que escuchen lo que voy a, cómo lo voy a pronunciar esta parte. I'd like to report a problem. 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 Okay? Si lo dicen, if you say it like slowly, you are going to hear every single sound. Pero si lo dicen quickly, va a ser como que el teacher se escucha como que dice I, solo I. No, it's I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. Pero si lo dicen despacio, it will be I'd like to report a problem. Va. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Siguiente. Okay, what is it, Robert? ¿Cómo dicen estos? Okay, how do you say this expression? ¿Cómo lo dicen? ¿Alguien? It doesn't seem to work. What does that mean in Spanish? In Spanish, it doesn't seem to work. What does it mean in Spanish? Mm-hmm. No parece funcionar. Es lo que nosotros decimos. Parece que no funciona o parece que no sirve. Parece que no, no está trabajando. Ah, parece que no trabaja o no está trabajando. Ahí está. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Okay. It doesn't seem to work. Okay. Good. Very good. All right. Ahora sí, quiero que los chicos sean Peter y las chicas sean Robert. ¿Ok? Vamos, chicos. Ustedes van a ser Peter y las chicas van a ser Robert. Y luego, pues, vamos a intercambiar nuevamente los roles. Así que vamos, Peter. Vamos, ¿están listos? Hombres, are you ready? Vamos. Ok. Vamos, 1, 2, 3, go. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Robert. Hi, Peter. This is Robert. I am from the Human Resource Department. I would like to report a problem in my computer. Peter. What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. Okay. Okay, good. Vaya, vamos a ver. Ahora voy a hacer pareja yo acá. Así que hago parejas en este momento. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Los primeros. Imelda y Hazel. Primera pareja. Segunda pareja. Bernardo y Emerson. Tercera pareja. Tobar y José Alexander. Ok, y la siguiente pareja sería Eduardo y Carlos. Vamos a ver, la siguiente pareja sería Jenny, Gabriela y Brian Alexander. La siguiente pareja sería Mariel Portillo y Xenia. Siguiente pareja, Yancy Kelita y Katiel Mairen. ¿Quién se me quedó? Creo que se me quedó alguien. ¿Quién se me quedó?
Se me quedó alguien. Se me quedó alguien. Yo estoy seguro que se me quedó alguien. Ok. Pero bueno, vamos. Vamos, pareja. Ya mencioné sus nombres, así que quiero escuchar las parejas ahorita. Good morning. This is Peter from Facebook. Hi, can help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling for the Human Records Department. I would like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excelente, excelente. Thank you. Next. Vamos a ver, siguiente pareja. The next one. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good job. Thank you. Next. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, good. Good job. Next. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Será Carlos. Okay. Ajá. Ese era Carlos. Yo que no le escucho bien. Vamos una vez, Carlos, por favor. This is Peter. ¿Ya? Yo sí la escucho bien a Carlos, no sé si... Ok, vaya, ok, voy. Sí. ¿Qué vamos, pasa? Que está... Yo voy ahora, entonces. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What it is, Robert? It doesn't seem to work. Is it lead me ask you some question? Thank you, Carlos and Eduardo. Next pair. Vamos, siguiente pareja, por favor. Thank you. ¿Quién va? No importa el orden. Como ustedes ya saben que con quién les tocaba, así que puede ser cualquiera. Good morning. This is Peter from Tech Support. Of I can I help you? Okay, ¿quién va con Jenny, por favor? Okay, lo voy a hacer con usted entonces, Jenny. Okay. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. All right. Good job, Jenny. Good job, Pedro. Okay, who is next? Next pair. Vamos, siguiente pareja, por favor. Next. Me falta Mariel, me falta Yancy, falta Douglas, falta Katiel. Vamos. Vaya, Katiel, hágame por Okay. Yo soy Peter. Okay. Good morning. This is Peter from the support. How can help you?
Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I'm still let me ask you some questions. Okay, good. Next. Next, please. Next. Okay, yo seré Peter. No sé quién me va a ayudar. ¿Con quién? ¿A quién le asigna usted, Douglas? No recuerdo. Ah, ¿Se acaba de anotar usted o ya ratito acaba de entrar usted ahorita o ya ratito se entró? Hace poco, sí. Acabo de entrar. Pero escuché su nombre que lo asigné con alguien más. Si no, espéreme, yo lo haría con usted. ¿Mm? Ah, okay. Ok, vamos. Siguiente. Si no, palabra. Yo le ayudo. Yo le puedo ayudar. Sí, claro, no hay problema. Ok, pero ahorita creo que me falta Guillén. No sé, Guillén, ¿con quién le toca a usted, Guillén? Con Mariel. Ok, vamos. Uh-huh. Yo. Ok. Yes. Go. Yo empiezo entonces. Ok, yeah. Uh-huh. Good morning, this is a Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I do like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, good. Now Douglas, creo que fue, ¿quién? Creo que fue Tobar que le dijo que le podía ayudar. Douglas. Okay. Me. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem by my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some question. Okay, good. Thank you. Good job. Okay, thank you. No sé si me quedó alguien. ¿Se me quedó alguna pareja? Yes or no? Yes? No? Okay, it seems like apparently everyone participated. Okay. Let me see this one. Solo una pregunta. Yes, Douglas. Oh, Eduardo, no, señor, Eduardo. Uh-huh. En la lógica de esa conversación que está ahí, este John, ¿quién es? What? No, es que estaba viendo la lógica de la conversación, qué es lo que estaban comunicándose, ¿verdad? Oh, ¿quién es John? Okay. Solo veo que hay uno que se llama John ahí, no sé si. Ok, se supone que hay dos personas en el Tech Support. Uh-huh. Ok, y John es la tercera persona. Y dice, ay, sí, let me ask you some questions. Ok, él es el encargado. Es como, por ejemplo, es el call center, ¿verdad? Llama y dice, mire, quiero hablar con Julanito. Ok, le colocan a Julanito y Julanito le comienza a preguntar. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Gracias, Eduardo. Ok, good. Vamos. Look at this one. It says, part four. Check which problems are the most common reason to call tech support. Déjeme subir un poco acá. Okay. Tech support. Talk to two colleagues and compare your tables. ¿Cuáles son los problemas más comunes por los cuales ustedes llaman a un tech support? Uh-huh. ¿Cuál creen que sería el number one? New software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck. New software. What? No internet access. Oh, no internet access. New software. No internet. Oh, new software. Okay. Mm-hmm. ¿A quién se le queda? Deleted file. Deleted file. Deleted. ¿Qué es deleted? What is that? Deleted. Uh-huh. Archivo borrado. Archivo borrado. Borrado o eliminado. Deleted files, okay.
What about this one? ¿A quién le ha pasado esto? Frozen screen. Frozen screen. En Zoom sucede mucho en cuando Zoom. Se queda congelada la imagen. Yes, yes. Pero en sus empresas, digamos, una normal. Probably you're working on the mathematics and then your computer is frozen. Y quedan como, puchica, se me perdió el documento. Y definitely, el documento se ha perdido porque se le ha quedado stuck. O ¿es frozen. Que está funny noise? Mm-hmm. Oh, es cuando, por ejemplo, el CPU le agarra una bullita toda rara. Y se dice como que, híjole, I think it's a bomb. Ajá, una bomba. Oh. Yeah, no sé si le ha pasado. Funny noise in the CPU. Mm-hmm. Okay, the other one is USB ports out of order. No funciona el puerto USB. USB ports out of order. Okay, out of order. Hay un problema con el CPU. All right. Ahora que ya tenemos estos problemas, esto lo vamos a ocupar en la siguiente. Vamos a la página 40. Hay formas como decir que tenemos o queremos reportar un problema. Carla, ¿me puedes leer la primera, por favor? Aquí dice, why to report a problem. José Alexander. Okay, José Alexander. I would like to report a problem. Okay, good. ¿Alguien que me quiera leer la segunda, por favor? The second one. I would like to report an issue. Okay, an issue. Okay, es otra forma como decir problema. Okay, vamos, la última. An issue. The last one. What about the last part? I have trouble with. I had trouble with. Okay. Ahora bien, si queremos reportar un problema, yo digo, I would like. Yes. Hello. Yes. Dígame. ¿Qué era lo que? Sí, perdón. De la frase yo, Douglas. Con respecto al el would en sí indica es un acontecimiento que va a ocurrir o que está ocurriendo. Ese, miren, es lo que nosotros decimos en español. Y así lo vamos a agarrar bien rápido. Es lo que nosotros decimos, me gustaría. Ese ia es lo que hace el would. Okay. Okay. Ajá. Me gustaría. I would like. I would like. Ese would, lo que hace el would es lo que hace en español al verbo le agregamos ia. Me gustaría reportar un problema. Me gustaría. ¿Por qué en abreviación solo le ponen a D? Oh, eso es lo que yo les decía anteriormente. Y es que esa forma aquí, y se lo voy a volver a escribir aquí nuevamente. I would es igual a que yo digo I'd. Es la misma forma. Solo que omito esto. Miren, vean aquí en la pantalla, por favor. Miren. ¿Vieron? Do you see that? Okay. Yes. Okay. Sí. Entonces la forma. Uh-huh. Entonces, para que le quede bien claro, no es que es futuro, no es que es presente, ni es que es pasado, sino que es una forma del verbo como I would like to go. Me gustaría ir. I would love a María. Me encantaría. Como una preferencia. No really, aunque lo podemos usar con preferencia. Por ejemplo, if you go to a restaurant. Si van a un restaurante, decimos, me gustaría un helado, por ejemplo. Me gustaría una gaseosa. I would like. Es lo que nosotros ocupamos como I would like. Okay? In this case, como estamos reportando problemas, so I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have
trouble with. I had trouble with. Ok. ¿Estamos claros aquí con esta forma? Tres formas cómo poder reportar un problema. Yes. Ok. Y más ratito lo van a ocupar ustedes en unas oraciones que van a hacer. Va. Ahora bien, cuando aquí hay otra forma, ¿cómo mencionar? Miren. Common issues to report. It doesn't seem to work. Ya vimos qué significa eso. It doesn't seem to work. Parece que no funciona. It makes a strange, funny noise. Okay? It makes a strange, funny noise. Hace un ruido raro, decimos nosotros. ¿Qué le pasa? Nos dice el técnico. Ahí hace una bulla. It makes a strange noise. Ahí está. Eso que decimos nosotros, hace una bulla. It makes a strange noise. Y la última, pues aquí está. Either enciende o se apaga. It doesn't turn on. ¿Sí? No enciende. O si fueran apagados, ¿cómo sería? It doesn't turn off. Off, exactly, off. It doesn't turn off, it doesn't turn on. Okay, good. Así que esos son los problemas más comunes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Continuemos. Y aquí lo voy a poner en grupo, por favor. What are the common issues you have in your workplace? Aquí dice, write down the most common problems you have with the equipment in your office. Write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Lo voy a colocar en grupos de cuatro y lo que van a hacer es ustedes, ahorita tienen la opción de poder compartir pantalla y es que van a escribir una lista de todos los problemas que ustedes tienen en su lugar de trabajo. Recuerden, no estoy hablando de problemas personales, no, nada que ver con eso. Son problemas relacionados a la máquina, relacionados a la computadora, relacionados a cualquier equipment, cualquier equipo de trabajo. All right. ¿Estamos allí claros? Yes. Or no. Hello, hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, entonces antes de que nos vayamos a hacer esa actividad, voy a pasar asistencia, así que por favor, ya saben, enciendan sus cámaras. And I'm going to start right now. Ok, vamos con el primero, Brian Alexander. Brian. Brian. Ok, no está. Carlos Alberto. Present, teacher. Good. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. ¿No está Carlos? Vladimir. Ok. Oh, pidió permiso. Douglas Arturos. Presente. Good. Eduardo Franco. Present. Nice. Emerson Ulises. Present, teacher. Okay. Eric Giovanni. Mm-hmm. Okay, no está. Hazel Sofía. Present, teacher. Okay, good. Ilcia. Present, yes, yes, yes. Ilcia Mariel. Present. Okay. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Mm-hmm. Jacqueline Vanessa. No está. José Alexander Hernández. Present. Good. José Bernardo. Present, teacher. Carla Eugenia. Present, teacher. Katiel Mayren. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Xenia Floricelda. Xenia.
Present. Ah, okay. Yancy Kelita. Present, teacher. And the last one, Jenny Gabriela Carpio. Jenny. Present. Okay, good. Muchas gracias. Vamos. Entonces, ahora continuemos con la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir en grupos de cuatro. Y lo que vamos a hacer es, pueden compartir pantalla. Yo ya les di acceso a compartir pantalla. Van, me imagino que los cuatro, ¿quiénes trabajan en la misma empresa? Creo que los únicos que trabajan en la misma empresa es Carlos y Kelita, si no me equivoco. ¿Verdad, Kelita? Sí. Ok, solo son los únicos que trabajan en la misma empresa. Creo, ¿verdad? ¿O hay alguien más que trabaja en la misma empresa? No, teacher. Emerson and me too. ¿Cómo? Who? Emerson and me. Oh, you too. Right. ¿Ustedes dos trabajan en la misma empresa? Mm-hmm. Yep. Okay, good. Okay, entonces trataré de dejarlos no en el mismo grupo para que no, o sea, no compartan la misma información, sino que se vayan a diferentes grupos. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es la página 40, ahí está en la página 40 de su libro. Lo tienen, ¿verdad? Si no, pues le pueden tomar captura de pantalla en este momento. Voy a... No, ¿verdad? Yo creo que no lo necesitan, o sí lo necesitan. Más de alguno creo que tiene el libro, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Ok, entonces, va, perfecto. Entonces, lo que van a hacer es escribir problemas comunes. ¿Qué problemas pasan? Y luego, pues, vamos a regresar acá y vamos a compartir con la clase. Así que voy a hacer grupos en este momento. Vamos a ver, voy a recrear. Vamos a ver, grupos de cuatro. Perfecto. Vamos a ver. Uh-huh. Perfecto, Brian. Vamos a ver, ¿dónde está Bernardo? Ok, Bernardo, ok. Voy a cambiar aquí a alguien ahorita. Bueno. Así que ahora vamos a ver Kelita, que no quede con Carlos. Ok. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, vamos. Vamos a tener alrededor de 5 a 6 minutos. Así que vamos ahorita. Son las 9:33. Tipo 9:37, 9:38, pues regresamos. Yo les hago saber, ¿ok? Una niña que estaba besando a un niño chiquito, pero la mamá lo decía. Solo 3 habemos. Solo 3, ah, pues démosle. Y conmigo 4. Okay, and the fourth. Ah. Ajá. No. Es que hay uno de sus compañeros, bueno, no sé, él nunca se conecta, no sé qué pasa con él. Bueno, creo que ustedes ya lo han de conocer, ¿verdad? Pero denle ustedes, ¿ok? Es cierto. Recuerden que van a mencionar, alguien puede escribir todo. Sería bueno que compartan pantalla porque los mismos problemas, los problemas que hay, los van a mostrar allá. Así que sería bueno que lo tengan acá en una pantalla. No sé quién sería. Yo, teacher. Qué rápida soja, dice.
Estaba pensando. Aunque hay varias que no puse, pero. En lo del internet también, Emerson. No lo puse, pero. ¿Cómo sería? Porque yo, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, a las 5:30 se va el internet. Todos los días a las 5:30, como que se cortara la señal del internet. ¿Cómo pudiéramos poner? Señal. Low. Baja. Algo así. I don't have access to internet. Okay. Al WhatsApp te envié las otras, Emerson. ¿Y ustedes, Jenny, en su trabajo? Estamos hablando de un objeto, quizás es doesn't, creo yo, ¿verdad? Doesn't, y el verbo creo que no se modifica cuando se pone doesn't. Si correcto. No me equivoco. Correcto, correcto. Tenía que decir how, ahí, how. Estamos. Yo tengo un problema ahorita que es que el aire acondicionado está roto porque me está fallando, me está tirando agua donde no debe tirar. Entonces, no sé, podemos decir eso. My air condition. No sé, ¿cómo se dice aire acondicionado? Condition. Conditioner. Conditioner. Ajá. Sería C-O-N. Tendría que usar todo. Bueno, R. Conditioner. Conditioner, yeah, conditioner. Okay. Brock. Is broken, probably. Is broken. Is broken. Está roto. Está roto, ajá, yeah. Mm-hmm. Good. Otros comunes que dan. In my case. ¿Tú? La otra es un bake in computer programs. Como. Air conditioner. De program. Air condition. Broke. Roto o algo así. That could broke. Be the AC. 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 Uh-huh. AC. Con H. No. AC. Is broken. Yeah, is broken. Uh-huh. Muy bien. No sé quién está. N me falta. Sí, sí, sí. Is broken. Ok. On day in computer programs. Catorce. Ahí está. Ah, está bien. Está bien. Yes. You are later. Llegas tarde. Problemas. Uy, quiero ver. En mi caso, maquinaria. No trabaja. Teacher, please, nos corrige si hay algo mal escrito, por favor. Yes, regarding number one, I don't think reports are the problem. I think people are the problem because they send it late. So I don't consider number one as part of a problem because when we're talking about problems, yes, yes. As I said, ¿verdad? Tratemos de pensar en problemas de equipos. Okay. No problemas personales, ajá, como problemas de eficiencia o eficacia, porque eso todas las empresas lo tienen. Caso fortuitos. Exactly. Puede ser, por ejemplo, un caso
de equipo. No sé, la computadora, la impresora, el aire acondicionado, the cooler, ajá. The water decir, cooler. Digamos que en este caso que los reportes se fueron tarde, podríamos poner de pretexto el internet. Ah, ok, ahí está, ahí estamos hablando. Poor connection, it could be poor connection or internet problem or no sé, internet. ¿Cómo sería, teacher? Por lo menos a mí lo que me ha pasado aquí en la casa, que a veces he visto que pasa en el trabajo, es que la velocidad de internet está demasiado lenta. Ah, ya, yeah. Puede ser la velocidad de subida, tal vez la de bajada, no, sino que la de subida. Uh-huh. ¿Cómo sería eso? Sí, poor. It could be poor connection. I will go with that one. Poor connection. Poor internet connection. Poor. Poor. P-O-O. P-O-O. De pobre. Como con decir. Como, oh. Ajá, poor. Ajá. Poor internet connection. Mm-hmm. That's another problem that I have here. Mm-hmm. I had a problem. Mm-hmm. Try back not working. También de la mesa del escritorio, que las gavetas se trababan. All right. I would like to mention something on number eight. Number eight. Uh-huh. Printers doesn't work. Doesn't. ¿Cuándo utilizamos doesn't? Uh-huh. Utilizamos doesn't cuando es solamente una. Okay, pero si es más de una, ya no. Se compramos. Le quita la S. Ay, pero disculpa, Fisher. No. Es que estaba bien, printers. Pero puede ser, no era, el problema no era printers. El problema era doesn't. Debería haber sido don't. Printers don't work. Mm-hmm. Ajá, ahí ve. Do not work. Ajá, exactly. Mm-hmm. Software new. ¿No será new software? Revisen el material en la página 39. Van a encontrar esa información en la página 39, page 39. You're going to find that information. ¿Será que dice software new o new software? New software. Ah, okay. So fix that part. Vaya, ahora en number 11. En la número 11, chair back not working. Ahí como que le hace falta algo a esa number 11. Chair back not working. ¿Qué será que le hace falta? Chair back not working. Es como que diga el respaldar de la silla, supongo. Al respaldar de la silla no funciona. ¿Así? No funciona. Ah. En español sí puedo decir así, pero en inglés no puedo decir, I can't say that in English. Necesito algo que se llama el verbo to be ahí. Ajá. Chair to back. No, the chair back is not working. Is not working. Is, ajá. Bueno, ahí revísenme eso, por favor. Así que vamos. Voy a ir a revisar a los otros compañeros, ¿ok? Thank you. Ok. Uh-huh. Sí, porque está en español, me lo da con errores.
Para mí que así lo deje, Emerson, porque sí. Si no, no va a poder. Eso no es problema. Solo de poner así, así nada más. Cambiar el idioma del Word. No, así déjelo. Vaya. Era esto desde el punto final y la. ¿Cuántas eran, chicos? ¿Cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que ya estamos por ahí. En la última ahí. Oración. The spelling. The last one. The system. La Y. Ajá, why. Why. La Y. Yes. Okay. Okay, good. Okay, we're about to finish. Vamos a terminar ahorita, así que esperen un momento para luego regresar al main room. Okay. 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 Okay, welcome. How was it? How was the activity? Did you finish? ¿Terminaron la actividad? Do you finish? Yes. Okay, good. Vaya, vamos a esperar a sus compañeros. Okay, there they go. They are coming right now. Okay, I can see. Okay, good. All right, awesome. Okay, I have most of them. Yes. Okay, good. Perfecto. But who is going to present right now? ¿Qué grupo? Vamos a ver. Us, teacher. Okay, go ahead, Bernardo's team. Go ahead and present. Remember, we're about to present some of the most common problems that we face in our companies or organizations. Vamos a ver. Miguel, ¿puedes leer? Okay. Poor internet connection, printer doesn't turn on, there isn't electric energy, machine doesn't work, billing system doesn't work, internet VPN doesn't connect, imprinter run off, y for mobile signal. Okay, good. Let me see. Okay. Connect is with WN, connect. Okay, poor mobile signal. Okay, good. Okay, awesome. All right, there is electricity. Okay, usually, can you come back, Bernardo? Can you come back, please? Thank you. Okay, usually in number 3, we don't say electric energy. We say electricity, or power. You can say power, the power. Okay, electricity, power. Okay, en español que nosotros decimos energía eléctrica, ¿verdad? Energía eléctrica. So in English, it's like electricity or electricity power. City. Mm-hmm. Electricity power. Okay, good. Thank you. Gracias al grupo de Bernardo. Creo que estaba Miguel. ¿Y quién más? Who else? Yo. Douglas. Okay, good. Thank you. Thank you, Douglas. Thank you, Bernardo. Thank you, Miguel. Next. Next team. Siguiente equipo. Okay, go ahead, Emerson. Okay, vamos. ¿Quién va a presentar? Ajá. Este es nuestro grupo, teacher, pero Yancy, okay. Kelita, que nos ayude con la lectura. Hola.
sería one. Number one sería Macha does not work. Two, computer reset every day. Three, OPS file. Photocop matched hit stuck. Five, virus. Six, computer turns off. Internet connection. Python do not work. New software file. Reception switch not working. Sharkwalk is not working. Paper stuck in painter. Funny noise in the CPU. Okay, thank you, Jancy. Okay, yes. Let me see. I would like to mention one. Computer reset. Okay, computer reset. What do you mean by computer reset? Se las apaga, se vuelve a resetearse todos los días. Así es la cosa, ¿cómo es? A resetearse, ¿verdad? Computer reset. Ajá, correcto, se resetea sola al encender. Okay, good, good. Okay, thank you. Thank you, Carla. ¿Quién más? Kelita, ¿y quién más? Who else? Oh, and Imelda. Okay, thank you. Okay, next team. Vamos a ver el siguiente grupo. Our teacher. Okay, okay. All right, so who is going to read it? Monroy? I don't have. Oh, okay. Mm-hmm. I don't have access to internet. My computer doesn't have more in the memory. More space in the memory. The calling program failed. AC is broken. UPC is turned on and turned on. The machine test done. Dot to run. Fake cabinet is get. The chain is broke. The system has further the day. Okay, the system has failures during the day. Okay, the chair is broken. File cabinet is get what? And number seven is get what? Is get what? And six, number six? No, number seven. No, number file seven. File cabinet is get, dice. Ah, oh, okay, okay. Ahora sí, okay. Okay, okay. Okay, sí, estaba tapado. Ajá, no, yes. Ah, okay, okay. Entonces, en este caso no necesitaría el is. Solo necesitaría file cabinet gets. Ajá, I don't need it. Ajá, gets. Letter S. Gets. Yes. File cabinet gets stuck. Okay, good. And number five, UPS. UPS. No UPC. UPS. S. Like S as in soup. Mm-hmm. AC is broken. The calling program fails. My computer doesn't have more space anymore. Okay, next team. Thank you, Hazel. Thank you, Emerson, and who else? ¿Qué más? I don't remember who else was working with. Jenny Gabriela, ajá, and? Y Xenia. Ah, and Xenia. Okay, good. Next team, please. Mm-hmm. ¿El siguiente o estamos ahí todos ya? ¿Cuál es tu compañero el que iba a compartir? Ah, ok. Vamos. Ahí está. Ok, good. Uh-huh. The email doesn't work. The printer doesn't have a ring. The air conditioner is broken.
The system is very slow. The computer needs maintenance. The computer doesn't connect with the scanner. Okay, okay, good. Thank you for mentioning number five. Mire, este es un problema. The computer needs maintenance. Okay, repeat. Vamos todos. Porque eso es algo que necesitamos pronunciarlo bien. Maintenance. Maintenance. Yeah. Ese es mantenimiento. Mantenimiento. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay. Va, perfecto. Thank you. Y ahora pues, we're going to finish the class. Vamos a terminar la clase. Tenemos 3 minutos y voy a presentarles algo ahorita. Very quickly. Go to page 41, en la página 41. Page 41. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ok. Para terminar, me gustaría que de todo lo que hicieron ahí arriba, de todas las oraciones, ¿cuál es un posible problema con? Number one, printer. Number two, computer. And number three, vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ver. Printer, computer, and number three, photocopier. ¿Cuál es un posible problema con una impresora? Seleccionen uno de los tres. Y quiero que me hagan una oración nada más. Only una. Un problema que pasa con una computadora. Si eligen esa, pues escribirían un problema con una computadora. Si eligen la impresora, the printer, sería un problema con la printer. O si eligen una photocopier, ¿cuál sería un problema de la photocopier? Y esa sería la última actividad que haría. Solo elijan una, por favor. Tengo 3 ítems o 3 items. Una computadora, una printer y una photocopier. Elijan una y escriben un problema de ese item. Y con eso terminamos. Me lo escriben, por favor, en el chat. Y el que lo vaya terminando, pues, se va yendo. Vamos a ver. Es de los mismos que acaban de hacer ustedes allá. Así que solo vayan y clasifíquenlo, por favor. Vamos a ver. Hazel, pero ¿de qué? ¿De la computadora? De computer. Entonces sería de computer. De computer. Program. Program use. Updates fail. Fail. Okay, okay. I will see you tomorrow then, Hazel. I will see you tomorrow, okay? Good night, teacher. Good night, good night. Vamos a ver, printer. Aquí tengo, vamos a ver, a Carla. Photocopy machine gets stuck. Okay, yes, I like that one. Thank you, Carla. Vamos a ver, José Bernardo, printer, the paper gets stuck. Okay, gets stuck. No, the paper stopped. Get stuck. Vamos a ver, Emerson, vamos a ver. Voy leyendo en orden de que van entrando acá en el chat. Emerson, vamos a ver, Emerson. Photocopy paper struck. Is it struck or is it stuck? Is it stuck. Ah, okay. Is it stuck? Okay, okay. Vamos a ver, Carlos Alberto. The billing system doesn't work. Pero ¿a qué pertenece, Carlos? ¿Al printer, photocopy machine o computer? Computer. Okay. Thank you then. Thank you. Okay, Carla, thank you. Vamos a ver, Miguel Tovar. Very slow computer. The computer is slow. Okay. The computer is slow. Vamos a ver, Eduardo. The printer doesn't have ink. Good. That's good, Eduardo. Vamos a ver, Jancy, the computer, no internet access. The computer doesn't have internet access. Ok, Calita, pero igual usted se queda, Calita, así que no se puede ir. Vamos a ver, Xenia, the photocopier is stuck and without ink. That's a good one, good. Vamos a ver, José Bernardo, the paper in the printer gets stuck. Ok, en ese caso, Bernardo, el verbo stuck no necesita ed, porque es un
un verbo irregular. Get stuck. Ok, pero está bien ahí. Así que thank you, Bernardo. I'll see you tomorrow. Vamos a ver. Quién... Teacher, see ok, sí, vamos a ver quién se me ha quedado. José Alexander. No veo su oración. Ah, aquí está. The printer doesn't connect with the computer. Ok, good. That's a good example, José. Thank you. Vamos a ver, Imelda. The computer has new software. Ok, Imelda. Vamos a ver, Jenny. No sé, Jenny ya me mandó su oración. Puede ser que no la haya leído. Discúlpeme. Hola, hola. Ah. Ya la leí. Discúlpeme. Sí, ya la leí. Ya la encontré por acá. Ya la encontré, Jenny. Ok, Jenny también. The UPS fails. Ok. The UPS fails. Ok. So, gracias. Thank you. Good night. Jenny. Good night. I will see you tomorrow. All right. Ok. How are you, Jency? How are you? Hello. Hello, how are you? Hello, how are you? Okay. Jency, no sé si cómo va con la plataforma. Ah, ahorita que está acá, voy a aprovechar para decirle lo que me preguntó. ¿Qué es el número de asistencia, verdad? Eso me preguntó, ¿verdad? Sí. Va, perfecto, deme un segundo, estoy revisando ahorita en el sistema. Vamos a ver, Jency. Va, mire, hasta el momento, Jency, de 2400, usted tiene 1686. Es decir, que eso le equivale al 70% de asistencia. ¿Ok? Ok. Sí, pero igual, está en esta semana, yo creo que en esta semana usted se pone al tanto y llega al 80, que es lo que se le pide, ¿verdad? Ok. Sí, así que no hay ningún problema. En el caso de Carlos, Carlos sí tiene, vamos a ver, Carlos tiene 85%. Creo que la va ganando ahí por 15%, Carlos. Sí, es que vieron en dos ocasiones que no me pude conectar. Ajá, ajá, entonces... Igual, hasta este momento, ahorita que le estoy diciendo, no se ha actualizado con la clase de hoy. Así que eso no hay ningún problema, porque no se le ha actualizado los 200 minutos, digo, los 100, ¿qué? Los 120 minutos de esta clase. Sí. Ok, quisiera consultarle lo de la plataforma. ¿Cómo va con el trabajo de la plataforma? Sí hago los ejercicios de la plataforma. Siempre me ayudo a veces con Google, no le voy a mentir. Yo sé que me falla mucho lo de los verbos, entonces yo me he propuesto aprenderme verbos. Fíjese que a Carlos yo le dije lo mismo, yo le dije a él que necesitaba mejorar, porque él ya pasó, ¿verdad? Creo que fue la semana pasada que pasó por acá por lo mismo de los 10 minutos, y yo hablaba con él y le decía que es importante de que él se memorice los verbos, porque tiene vocabulario, pero no tiene verbos. Entonces, en el caso suyo, creo que igual le recomendaría a usted que se ponga un poco más al tanto, quizás no de aprenderse verbos que no tengan que ver nada con lo que estamos viendo acá, sino como verbos de los que usted pueda utilizar todos los días. Por ejemplo, a comer, beber, dormir, a trabajar, ir, saludar, por ejemplo, vocabulario del que puede utilizar en la empresa. Entonces eso le va a ayudar bastante. Sí, yo trato de hacer más oraciones en el trabajo. Y trato de decir algunas palabras, y tengo otro compañero que siempre está ahí como, apréndase esto, apréndase lo otro. Entonces poco a poco he ido aprendiendo, ¿vea? Pero siendo sincera, yo sé que me faltan mucho los verbos. Vale. Entonces creo que esa sería la tarea para usted, y es trabajar más en la parte de los verbos para que pueda mejorar la parte de las oraciones, porque una oración siempre lleva verbo. Siempre. Entonces, y el no saberse el verbo es como que me sé el subject, pero no me sé el verbo, entonces ahí me quedo, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, ¿qué le parece si en estos minutos que nos quedan podemos repasar un tema que usted dice, bueno, me gustaría
repasemos más este tema. Fíjese que el tema de los tiempos, lo último que tocamos ayer, en cuando usted dice que tenemos que usar moment, weekend, o sea, tenemos que usar semanas, el tiempo que vamos a utilizar en una oración, es uno de los, bueno, es el tema que más me he sentido confundida. Bueno, fíjese que en inglés tenemos time expression. Tenemos time expression, expresión de tiempo para el presente, para el pasado y para el futuro. Future. Por ejemplo, para el presente es today, hoy, ¿verdad? Today. Tonight, esta noche. This day. This morning. Porque es de ahorita, de hoy. En el pasado tengo, lo voy a borrar de acá mejor. Okay. Para el pasado, pues, tengo yesterday, ayer, ¿verdad? También tengo last week, last month, last year. ¿Ah? Ahora, para futuro tengo future, tengo tomorrow, ¿verdad? Next week, next month, next year, ¿verdad? En el futuro. Ok, chévere. Cuando estamos utilizando el presente continuo, por ejemplo, aquí también va algo, se me había olvidado agregarle, y es que va this moment, ¿verdad? This moment. Ajá, this moment. Es decir, ahorita. Or sí. Right now. Ahorita, ¿verdad? Ahora. Vaya, cuando estamos utilizando el presente continuo, siempre necesitamos el presente continuo, por ejemplo, I am teaching right now. Es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Teaching es enseñar. I am teaching right now. ¿Verdad? Entonces, sí. Y también puedo expresar el presente continuo con acciones en el futuro. Por ejemplo, I am teaching next week. Pregunto, de estas dos oraciones, de I'm teaching right now y I'm teaching next week, ¿cuál de estas dos oraciones es lo que estoy haciendo ahorita? ¿Cuál de estas dos oraciones? I am teaching right now. Exactly, very good. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo la próxima semana? Enseñar. Ah, ok, good. Miren lo importante que esto significa. Si yo no agrego una time expression, eso me está diciendo que la acción la estoy haciendo ahorita. I'm teaching. Sin embargo, cuando yo le agrego, correcto. Sin embargo, cuando yo le agrego next week, significa que usted va a enseñar la próxima semana. I'm teaching next week, ¿sí? Entonces, ayer hablábamos que podemos utilizar el presente continuo, ¿verdad? El presente continuo para acciones en el futuro. Por ejemplo, I am visiting my mom this weekend. Pregunto, ¿estoy visitando a mi mamá ahorita? No. No, ¿verdad? La voy a visitar ¿cuándo? En la semana. Este fin de semana. I'm visiting my mom this weekend. Vale, vamos a ver. I am watching a movie tomorrow with my friends. Va a haber una película mañana con sus amigos. Mire,
Aunque acá digo I'm watching, no significa que estoy viendo la película ahorita, sino que la voy a ver ¿cuándo? Mañana. Mañana, entonces la voy a ver with my friends tomorrow. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted puede utilizar el presente continuo. I am visiting, I am watching. Pero al agregarle una time expression como tomorrow, this week, lo hace futuro. Hagamos otro en futuro. Dígame algo que va a hacer usted, no sé, este fin de semana o mañana, digamos. Algo que va a hacer mañana usted. Mañana tengo que contestar WhatsApp. Ah, ok. Entonces dígame, I am qué. ¿Qué estará haciendo usted mañana? I am... Mañana en el trabajo tengo que contestar WhatsApp. En inglés, ¿cómo sería contestar? Se llama, sería... I am replying, ¿ok? Replying messages, ¿ok? On WhatsApp, ¿ok? Ahí está, miren. Tomorrow, lo va a hacer mañana, ¿verdad? I am replying messages on WhatsApp tomorrow. Bueno, como conclusión entonces, es que podemos utilizar el presente continuo y expresiones de tiempo, que significa, eso nos da la pauta, que la acción no está siendo hecha ahorita, sino en el futuro. Si yo borrara la time expression como esa, mire, si yo borrara solamente que le borre eso, me convierte de que las actividades que dice I'm visiting my mom está pasando ahorita. I am watching a movie. Estoy viendo la película ahorita. I'm replying messages on WhatsApp. Estoy contestando mensajes de WhatsApp ahorita. ¿Ok? Entonces, esta sí. Time expression for future are very important because they give us an idea about when the action takes place. Cuando la acción toma lugar. ¿Ok? No sé si le quedó un poco más claro esta parte. Sí, ya me quedó más claro. Es que, o sea, me confundía porque, o sea, teníamos que poner siempre como un tiempo. Yo decía, o sea, ¿por qué le vamos a poner un tiempo, verdad? Exacto. Es por eso, porque si no le agrego esa time expression, la oración se me vuelve que la estoy haciendo ahorita. Vale, y le quería hacer otra consulta. Yo descargué un listado de verbos. Pero cuando yo lo descargo, en la primera línea dice infinitivo y no sé qué significa eso. Ah, el infinitivo es el verbo normal. Por ejemplo, el infinitivo, el verbo, por ejemplo, el verbo base es ¿qué? Es to eat. Ese es el infinitivo. Ajá. Ah, to eat. Entonces, el infinitivo es el verbo infinitivo. Lo que nosotros decimos en español es comer, beber, dormir, bailar. Eso que tiene ar, er, ir, ese es el verbo infinitivo. Por ejemplo, en este caso de to eat, ¿qué significa qué? Comer. Comer. Ajá, por ejemplo, to go, ¿qué significa? Ir. Ir. Ajá, por ejemplo, to sleep, ¿significa dormir. Qué? Dormir. Miren. Ando buscando uno que sea con ar. To dance. Bailar. Bailar, ¿sí? Entonces, si usted ve que dice Iva, me parece que le aparece así, Iva, con to eat, to go, to dance, ¿verdad? El infinitivo. Sí. Ajá, es por eso. Este tu es lo que nosotros decimos en español con er, ir, ar. Ya. Yeah. Sí. Lo decía antes. Ah, ok. So, entonces, Kelita, ahí estamos. I will see you tomorrow, ok? Ok, teacher. Ok, thank you. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Bye-bye.